Qué producción, ¿eh? Saludos, aquí estoy. Ahora dándole a Mega Man X5. No es en sí el Mega Man X5 que todo el mundo... de que todo el mundo se queja. Bajé un mod, un hack, whatever. De hecho, no es la primera vez que lo... que lo estoy... empezando. Ya saben, ¿no? Soy extremadamente inteligente. Entonces, lo había empezado a grabar. Y después me fui acordando de cosas y dije, no, pero es que esto y esto... pegada. Entonces, pues mejor opté por... bajar este... este mod. Que arregla un par de cositas. Nada realmente importante. Como por ejemplo conservar este... bueno, los upgrades son para... compartidos entre 0 y X. ¿Qué más? Las interrupciones de Ayla las quita. Un rediseño de la pantalla de salvado. No recuerdo qué más, pero sí. Algunos poquitos de... detalles. En cuanto a la calidad del juego... saludos. Entonces, pues vamos a darle. Aquí, contrario al Mega Man X4, donde eliges un Maverick Hunter y te chingas, lo usas hasta el final del juego. Aquí puedes intercambiar entre ellos la cosa es que, según recuerdo, uno, dependiendo a quién uses, es el final que obtienes. Si no mal recuerdo, claro. Esto, si no mal recuerdo, la ruta es con X. Y ya de ahí, seguir con... cero, bueno, aventarse todo con X y terminar el juego con cero. No recuerdo muy bien cómo va. Punto es ese. La historia, como se imaginarán y como verán, pues tampoco es como mucho. Se supone también que originalmente, dependiendo a quién eligieras, si empezabas con cero, como en este caso, la Fort Armor de X quedaba muy dañada y entonces la perdías. Dejando a X simplemente con... pues como X, sin armadura. Si elegías a X, conservabas la armadura, pero Zero perdía su C-Buster, que es esto. Que honestamente vale para puro pito, porque realmente no... no es como si hiciera algo de daño. Entonces pues no, no tiene caso... conservarlo, la verdad. Pero bueno, con ese mod que bajé, ya conservas... se conservan ambos. Se conserva el Sea Buster y la Fort Armor. Lo cual, ayuda bastante. Ahorita van a ver por qué. La historia hasta el momento era... Sigma atacó la estación espacial... la colonia espacial Eurasia. Con las explosiones... se dispersó el virus de Sigma por todo el mundo. También causando que la estación... se... entre en dirección... ¿cómo se le llama? En órbita en curso... hacia la Tierra. Vaya, se va a estrellar en la Tierra. Lo toman aquí como un gran desastre porque va a ser como una especie de meteorito o algo así. No sé qué tan grande es esta colonia espacial, entonces me imagino debe ser enorme para causar tal destrucción. El plan que se tiene para destruirla es el Enigma, que no es otra cosa que un cañonzote láser. De hecho, también en este juego fueron introducidos Cygnus, Douglas y Ayla, que son básicamente más... miembros del equipo de cazadores de Maverick Hunters.
pero realmente no aporta nada más que relleno a la historia. Ayla quizás le ponen un poquito más de relleno en el X6, pero es todo. Como verán, ya tenía avanzado porque ya había empezado a grabar, pero... Otra cosa, como verán, ahí se trampa. Las partes ya las tengo todas. Porque en este juego nada más te dejan obtener 4 y la verdad se me hace una mierda. Pero bueno, por aquí llegamos con este episodio, nivel, whatever. Ya en el que sigue empezamos con los Mavericks. Nos vamos.